El Departamento de Policía Meta, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logró en las últimas horas la desarticulación de la banda Los Pingüinos, quienes presuntamente estarían hurtando a incautos mediante la modalidad de paquete chileno en el municipio de Puerto López. Los capturados eran conocidos en el mundo del delito como Pingüino y el Acompañante, de edades de 46 y 44 años. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Puerto López. El comandante de la Policía Meta, coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, nos cuenta más detalles de esta captura. ¿Qué descubrimos nosotros acá? Nuestra policía judicial, que es realmente quien conoce el caso en el municipio de Puerto López, en la vereda Marayal, el día de ayer. El caso se inicia en el municipio o en el departamento de Casanare. Hasta allí pues hemos orientado las informaciones iniciales, donde se presentaron estafas y hurtos por más de 200 millones de pesos. ¿Bajo cuál modalidad? A la gente incauta le venden la idea de que estos paquetes que ustedes ven acá, 6 en total, en este caso, hacen parte de una caleta que han encontrado ellos en algún lugar y que son dólares auténticos. De hecho, a la gente pues, le invitan a almorzar, le hacen una cantidad de... La regodean, pues por lo menos le hacen creer de que todo es real y legal. Y después de que la gente pues, ya entra en confianza, pues simplemente le dicen, bueno, este paquete vale... Nosotros aquí contamos 500 papeles o 500 supuestos billetes de $100. Son 5 mil dólares, el mercado del dólar está a 3 mil pesos, entonces hagamos cuenta de cuánto es. La gente dice, pues bueno, tengo 20, 50, 70 millones de pesos. No, deme eso, tráigame eso, que con eso es suficiente, es que necesito desencartarme. Y así de esa manera, pues, la gente que tiene ambición y que tiene de alguna manera, pues, en su mente el dinero fácil, pues simplemente cae de manera incauta, entrega el dinero y es cuando se presenta esta modalidad de estafa y de hurto también, porque sabemos nosotros que aparte de del tema de la estafa, también se presenta como hurto, y así se presentó en Casanare y así se iba a presentar acá. ¿Hay recorrido de estos delincuentes? Sí, señor, ya tenemos, como le digo, conocimiento, insisto con ello, en el departamento del Casanare hay varias denuncias ya contra ellos, y aquí en el Meta pues estaban instalándose en Puerto López. Afortunadamente nuestras unidades de policía judicial, ante la denuncia ciudadana, pues acuden al sitio, se encuentran con la sorpresa que aparte de la estafa, los sujetos portan consigo 4 armas de fuego, 2 revólveres, 2 escopetas. De las armas de fuego, las 3 son hurtadas. De ellas, una hay denuncia que es hurtada de una empresa de vigilancia y el otro arma tiene regrabado todo su sistema de identificación. Sí, estamos en ese proceso, que el caso se encuentra en desarrollo en este momento. El caso, quisimos mostrar el resultado de una vez para efectos de que la comunidad, si hay algunas denuncias, pues inmediatamente nos digan, pero el caso está en desarrollo, están judicializando y estamos verificando. Pero sabemos que en Casanare hay denuncias respecto al tema de la estafa. No tenemos conocimiento de otro sitio, pero ya con esta difusión esperamos que la comunidad nos dé a conocer si hay o no. Que usted pesa este paquete, usted lo toca, lo mira y después de que le entra en confianza, lo ve, sale, está con tierra, sale una caleta, pues la gente inmediatamente cae. El hurto de una motocicleta Pulsar N150 mediante la modalidad de atraco fue denunciado por un ciudadano en el barrio Nueva Colombia, lugar en el que los uniformados que integran el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes inician la persecución del delincuente, logrando su interceptación en la calle 26 del barrio Antonio Pinilla, hallándole en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 2 cartuchos para la misma, avaluado en 2 millones de pesos. Durante el procedimiento resultaron lesionados en accidente de tránsito 2 uniformados que intentaban dar captura al sujeto y recuperar la motocicleta, los cuales fueron llevados a un centro asistencial de Villavicencio. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel José Luis Ramírez Inestrosa, nos cuenta detalles. La Policía Metropolitana de Villavicencio se permite informar que el día de ayer se logró la captura de una persona que momentos antes había hurtado una motocicleta en el barrio Nueva Colombia. En la persecución policial se logra la captura del delincuente, la incautación de un arma de fuego tipo revólver llama y la recuperación de la motocicleta que había sido hurtada. También es importante resaltar que durante la persecución policial resultaron lesionados 2 uniformados de nuestro cuadrante adscrito al CAI Catama, que ya se encuentran fuera del hospital en recuperación. Con la recolección de cerca de 65 toneladas de residuos sólidos y escombros, la administración municipal recuperó el lote ubicado detrás de la iglesia Santa Lucía del barrio Jordán de Villavicencio. Se hizo una intervención en la que la Secretaría de Medio Ambiente, Infraestructura,
la empresa de acueducto de alcantarillado, Vía Agrícola, la policía, el ejército, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Institucional, hicieron la labor de intervención en la que alrededor de 30 toneladas de entre residuos sólidos y escombros se han podido sacar de este predio. La comunidad del sector invitó a los vecinos a cuidar las calles y a no arrojar residuos. Tengamos un poquito de pertenencia por el municipio, que este rincón de acá del Jordán también es Villavicencio. Entonces tenemos que cuidar todos los rincones de Villavicencio y tener cultura ciudadana. El predio será encerrado con alambre de púa y adicionalmente se le habilitará el servicio de vigilancia para tener control del mismo. La luz del sol. 30º Festival y Reinado Nacional del Arroz. Agua Azul Casanare. Del 9 al 14 de enero. Alboradas musicales, joropera, desfile de carrozas, tarde de coleo, orquestas, noche llanera, feria ganadera, corridas de toros, reinado. Invita Administración Municipal. Agua Azul, responsabilidad de todos. Él ya no más cerca de ti. Enlace Cofremi. Toda la información que usted necesita conocer acerca de los servicios y actividades de su caja de compensación. La Escuela de Música Cofremi, otro de los beneficios de los colegios de la Caja de Compensación Familiar Llanera, cuenta entre sus componentes con la banda músico-marcial, que integran estudiantes de todas las edades en los centros educativos de Acacías, San Martín, Puerto López, Guamal y la capital Villavicencio. Aparte del instrumental tradicional de una banda marcial, tiene la cuerda de bronces, que son los instrumentos que tienen émbolos o pistones, están las maderas, como los clarinetes, la flauta, los saxofones y la percusión. Entonces, fácilmente se puede comparar en su estructura instrumental con una banda musical. El enfoque de la banda, además de formativo, está orientado a promover el buen aprovechamiento del tiempo libre en los niños y jóvenes. El promedio de horas a la semana que ellos invierten está sobre las 16 horas. Y aparte de eso tenemos ensayos generales que los realizamos entre semana en la noche y los fines de semana, los días sábados aquí en el colegio en la mañana. La banda del Colegio Cofrén Villavicencio participa cada año en la categoría especial en numerosos eventos, obteniendo sonoros premios y galardones por sus magistrales exhibiciones. ¿Qué es lo que más me gusta de pertenecer a la banda? Yo creo que los ensayos de clarinete, porque ahí aprendo a tocarlo y las tácticas que tengo. Que me parece que es un proyecto muy bonito, además que uno se vuelve mejor persona, se vuelve más responsable y le ayuda en todos los aspectos, tanto en el colegio como en la vida cotidiana. La banda llega a ser tu otra familia, de que encuentras muy grandes amigos y que los profesores llegan a ser como tus segundos padres, que tú te sientes solo o quieras hacer algo más, la música te puede ayudar muchísimo. Los jurados califican la presentación personal, sincronización, entonación y dificultad de las piezas interpretadas. Incluimos en el repertorio temas colombianos, temas universales y obviamente marchas tipo militar, por lo que es una banda marcial. Y con esa combinación logramos captar la atención y el agrado de diferentes públicos. Los padres de familia acompañan las salidas de la banda y recomiendan la participación de nuevos estudiantes. Es un complemento ideal para el crecimiento de los niños, los aleja de toda clase de malos hábitos. Esto les ayuda mucho a complementar en su parte educativa, en su formación, en la responsabilidad. Enlace Cofremi. Toda la información que usted necesita conocer acerca de los servicios y actividades de su caja de compensación.
queremos comentarle a toda la opinión que en este momento la Secretaría de Infraestructura, por parte de la Gobernación, tenemos disponibles 8 kits de maquinaria en todo el departamento del Guaviare. Estamos trabajando en Calamar, en El Retorno y en San José. Tenemos un contrato de mejoramiento de vías del 1390, donde se intervienen 3 importantes vías a cargo del departamento, como es el sector de la Fuerza Especial Escámbulo del EDN El Limón. Tenemos, que eso es en San José, tenemos en El Retorno la importante vía que es Momposina Unilla San Lucas El Tablazo, y tenemos otra vía muy importante que es la de Calamar, que es El Progreso La Altamira. Estas 3 vías van a quedar totalmente mejoradas con material de fuente de oro. Vamos a tener conformación y afirmado y terraplenes con maquinaria privada. Y con la maquinaria de la Gobernación tenemos 5 kits de maquinaria en todo el departamento. Estamos adelantando trabajos muy importantes desde hace 4 meses. Todo el sector de la ganadera, ya vamos llegando prácticamente a Charras. Por el otro sector vamos hacia Cachicamo. Tenemos también trabajos en Calamar, hacia Pueblo Seco. Tenemos trabajos del sector de La Libertad en Villalinda. Y en El Retorno también tenemos de Caño Bonito a Cerritos. La idea del señor gobernador y las directrices es que estos 2 o 3 meses que tenemos de tiempo seco, debemos de atender todas las vías que están a cargo del departamento, y también vamos a apoyarle algunas vías a los municipios, porque el gobernador, esa es la política de él, mejorar las vías, porque eso es lo que necesita el campo, tener unas vías en óptimas condiciones para poder sacar los proyectos productivos, los cultivos de cacao, de caucho, sacar la ganadería, el arroz, y ese es el empeño que tiene el señor gobernador Nevio Jesús Echeverri. También quería comentarle otros proyectos que tenemos muy adelantados, como es el proyecto que fue aprobado en el OCAD de Paz, un proyecto por 3.150 millones, que es para hacer todas las obras de arte del Morro a la Taguara. Eso es un sector muy productivo, un sector muy lechero, y sobre todo que vamos a unir un anillo vial que va de las Fuerzas Especiales Cámbulo LDN El Limón, y nos quedaría faltando un tramo muy pequeño para salir hacia el Morro. Entonces, con este proyecto prácticamente quedaríamos en un 95% de tener todo ese anillo vial, que sobre todo es la despensa agrícola del departamento del Guaviare. También tenemos otros proyectos muy importantes, como es el encerramiento del aeropuerto. El aeropuerto siempre ha sufrido porque hay una parte del costado derecho que no tiene encerramiento, y ya con ese contrato lo vamos a suplir, que es el contrato 632, donde estamos haciéndole un cumplimiento a la Super de Puertos y Transporte, y donde el aeropuerto no cumplía con esas exigencias, y el señor gobernador pues consiguió los recursos, hizo la gestión y se está terminando. También vamos a hacer la señalización de la pista en la parte horizontal. Entonces, eso es una inversión muy, muy importante que se requiere para el municipio de San José y el departamento de Guaviare. También tenemos, comentarle a la opinión pública, un proyecto de gran envergadura, que es el 542, que es un pavimento en concreto rígido que se está haciendo en los 4 municipios, en Miraflores, Calamar, Retorno, San José. Es un contrato que estaba para 18 meses y ya prácticamente llevamos 6 meses y ya tenemos un 95% terminado este pavimento. En este momento el que estamos haciendo en San José es en la carrera 19, en el Retorno estamos interviniendo 5 vías, en Calamar una, y en Miraflores estamos atendiendo como 3 vías aproximadamente, donde este proyecto tenemos una longitud de más de 4 kilómetros de pavimento en concreto rígido, pues los cuales, lo interesante es que el gobernador hizo la concertación con los 4 alcaldes y con recursos de fondo de compensación de regalías se pudo hacer esta importante inversión, pero eso sí, coordinado con los 4 alcaldes. El ponente del proyecto fue la alcaldía de Retorno, pero los recursos y la ejecución la está haciendo la Gobernación del Guaviare, lo que quiere decir que estos recursos los destinó el señor gobernador. Pronóstico del tiempo para la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Para la zona del Caribe esperamos lluvias al sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y en el centro y sur de Magdalena y Cesar.
Sobre San Andrés y Providencia se estima cielo nublado. Para la zona del litoral pacífico esperamos lluvias en Cauca, Nariño y con menor intensidad en Valle del Cauca y sur del Chocó, con posibles tormentas eléctricas. Sobre la zona andina estimamos lluvias en los Santanderes, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila y en las montañas de Nariño. En la Orinoquía se observarán lluvias en el occidente del Meta y en el oriente del Vichada. Hacia el sur del país tendremos relámpagos y centellas, con lluvias en el oriente del Vaupés, Guainía y Amazonas. En la capital se pronostican lloviznas en el oriente y norte de la ciudad, al igual que en el occidente de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en los afluentes del río Atrato y alerta naranja en el río Cauca, en el eje cafetero, en el río San Juan, en zonas del Putumayo y en el Caquetá. Alerta roja por derrumbes en algunos municipios de Antioquia, la región andina y el Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Enamórate de Villavicencio. Llena tu vida con el mejor entretenimiento, imagen y sonido. Promovisión, la mejor televisión por cable, te ofrece los mejores paquetes de canales infantiles. Cartoon Network, Boomerang, Disney Channel, Discovery Kids, Culturales, TLC, The History Channel y The History Channel 2, National Geographic, Musicales, Cantinazo, InTV Latino, Nostalgia y Rumba TV. Las mejores películas con TNT, Space, Universal, The Phil Zone, todas las series con Warner, TNT Series, Sony, todo en deportes con Fox Sport, Fox Sport 2 y Fox Sport 3, y ESPN, y ESPN 2, y ESPN 3, el fútbol profesional colombiano con Win Sport, variedades con Glix, Telemundo, Azteca Corazón y Mundo Fox. Son más de 100 canales más 8 canales en HD para entretener a toda la familia. Ah, próximamente Promovisión te brindará la más rápida conexión a internet. Para mayor información, en la calle 37, número 1799, barrio El Bosque, una cuadra arriba de Ato Grande, Vía Catama. Teléfono 665-1265, móvil 311-487-5210. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, exigió el regreso inmediato del jefe negociador de los diálogos con el ELN, Gustavo Bell, luego de que esta guerrilla perpetrara dos ataques en Arauca y Casanare, horas después del término del cese al fuego bilateral. El gobierno nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura. El gobierno nacional estuvo siempre, siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negociar rápidamente uno nuevo. Inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día
en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones. Ante esta situación, he conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Asimismo, le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia para responder a esa agresión y proteger la vida y honra de los colombianos, como es su deber constitucional. Recordemos que la quinta mesa de diálogos con el ELN se iniciaba hoy en territorio ecuatoriano. Desde el centro de Bogotá les informó Carlos Armando Gómez. Testigo directo. Historias diferentes. Los comerciantes de Colombia no paran de protestar contra el ingreso de mercancía china al país. Una marcha más protagonizó el centro comercial Gran San, reclamándole al gobierno que cumpla con lo prometido, proteger a la industria y al comercio nacional, ya que algunas van camino a la bancarrota. Este es un reportaje de nuestro cronista callejero, Raúl Areva. Se está quedando sin empleo, que se está quedando sin sustento para sus familias. Simbolizando el amarillo, azul y rojo, que somos Colombia. Nosotros hacemos patria, generamos puestos de trabajo. Como pito, señores. Eso, la protesta se hace porque se hace sentir eso. Hay que apoyar la pequeña y mediana empresa, hay que apoyar al confeccionista. El pueblo unido jamás será vencido. Nuevamente el comercio de Bogotá, ni siquiera San Victorino, de Bogotá presente, simbolizando el amarillo, azul y rojo, que somos Colombia. Nosotros hacemos patria, generamos puestos de trabajo. Doctor Botero, despierte. Doctor Botero, despierte. No son 240 mil puestos, son más de 1.800.000 y se lo demuestro donde quiera, se lo demuestro, lo reto. Contrabando puede ser un cáncer porque está acabando con el sustento de las familias que viven de la confección en Colombia. Nosotros defendemos la industria nacional. Confesionista y me siento afectada en este momento, por eso me incluí a la marcha. Los dolientes, los que gritan, los de Ruana dicen esto, que literal la vuelta está en cuidados intensivos, una radiografía de un negocio que va de mal en peor por culpa del contrabando. La situación está delicada porque no hay pedidos, ¿sí? Los productos chinos ya inundaron el mercado para el fin de año. Entonces nuestros productores de ropa no tienen para producir, no tienen pedido, lo mismo que los zapateros. Está en cuidados intermedios, si no nos ponemos pilas pasamos a cuidados intensivos. Si eso no lo arreglan, el otro año va a ser peor. Pero si actuamos unidos, si nos hacemos sentir, salimos de cuidados intermedios y este sector puede ser un gran generador del empleo en Colombia. Colombia se vuelve país de nadie, aquí puede llegar el que quiera, hacer lo que quiera y nadie les dice nada. Ojalá pudiéramos nosotros los colombianos ir a otro país a hacer eso y verá que allá si nos sacan o nos mandan a tostar. Presidente Santos, nosotros cumplimos con el IVA,
con el predial, en su reforma, exigimos respeto y protección. A rato me pongo a pensar en volver a salir a las calles a robar. Entonces yo le digo al gobierno, nos quiere poner a que todo el mundo aguantemos hambre, quiere poner a que todos los jóvenes que están estudiando ahorita se vuelvan ladrones, se vuelvan bazuqueros, se vuelvan mala gente. ¿O será que nos pueden ayudar a solucionar este problema para que nuestros hijos tengan un buen futuro, yo tenga una buena vejez, que no tenga que estar pidiendo limosna para poder subsistir? ¡Viva Colombia! ¡Apoyamos la industria nacional! Nos tienen asediados con muchos impuestos, nos tienen asediados con muchos aranceles. Entonces estamos saturados, yo creo que estamos ya al borde de la locura, la tendencia a desaparecer. Las mentiras las están diciendo ustedes. Exigimos una política de Estado en defensa del sector textil. El sector textil agoniza. La industria nacional la tenemos que proteger. Mientras tanto, los de saco y corbata, ¿qué? My president. Pero díganles votos. Por ahí, más de un colado. En la marcha, las cámaras no mienten. Y si los comerciantes del Gran San dicen que no van a dejar de pelear ni de exigirle al gobierno porque tienen que proteger sus empresas y también sus puestos. Y sí, hay que machacar duro todo el tema del contrabando. Queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter, Instagram, @Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral Marcha Textil por TD. Y si esta es la primera vez que usted nos encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de, escuchen bien, 115 mil suscriptores y cada semana aumentamos mucho más. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo, historias diferentes. Kim Zuluaga y sus dos inseparables amigas, Camila Silva y Abril Gil, han pasado los últimos años de su vida modificando su cuerpo para convertirse en estas mujeres transexuales que tienen claro cuál es la única cirugía que nunca se harían. Ahora que ya nos hemos operado todo, menos el pito. Y en uno de sus lugares favoritos, un spa de uñas en Medellín, Kim, a sus 19 años, ahora modelo y youtuber, ay, padre divino, así negro, nos contó que se ha hecho un aumento de senos, se operó los pómulos, el mentón, la nariz, se inyectó los labios y que le molesta que por su forma de vestir piensen que es una prostituta. Hace poco, Kim fue catalogada por una reconocida revista como la mujer trans más hermosa de Colombia. Entonces soy menos mujer que estas otras trans que tienen para ponerse en todo eso. Como trans nos dedicamos a hacer vida social, a ir a eventos, a que nos paguen por estar en ellos y a que nos paguen por llevar las personas a los eventos, porque nosotras movemos mucha gente en las redes sociales. He tenido una vida muy pública, tengo miles de seguidores que todos los días de mi vida me hacen sentir súper bien y me hacen sentir que yo he sido una motivación para decirles a la mamá que son gays, que quieren ser trans. Además, encontró al amor de su vida con quien lleva 5 años. Un hombre que conoció a través de sus redes sociales y quien vive en Alemania, por lo que Kim viaja constantemente a este país para visitarlo. Bueno, y esperé hasta que era la hora ya del vuelo hacia Alemania. Y después de haber pasado rechazo, matoneo y amenazas por su transformación, más que por su belleza, Kim ahora quisiera ser admirada por haber luchado por sus derechos. Lagrimón.
desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Alivio temporal a la incertidumbre de los soñadores, decreta juez federal. Escepticismo caracteriza horas previas a una nueva ronda de diálogos venezolanos. Informe con Gesell Tobías desde República Dominicana. Colombia retira negociador con el ELN. La Voz de América llega hasta la ciudad del futuro. Y los robots que dejaron sin aliento a nuestro enviado especial a Las Vegas, Arturo Martínez. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa. Un juez de distrito puso fin al plazo fatal del 5 de marzo para que se definiera la situación jurídica de casi 800.000 soñadores en Estados Unidos. Aunque aún hay mucha tela que cortar, el respiro legal también amplía el margen de maniobra política entre el Capitolio y la Casa Blanca para ofrecer una solución definitiva a los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia. Asegurar la frontera, incluso con un muro, poner fin a la inmigración en cadena y la lotería de visas y resolver el estatus del programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA, fueron los cuatro frentes en que acordaron trabajar el presidente Donald Trump y legisladores de ambos partidos. Queremos ver que algo suceda con DACA. Han estado hablando por años y los niños ahora son adultos, en muchos casos. Las cifras son muy diferentes y varían mucho. Algunos calculan 800.000, algunos dijeron ayer por primera vez, escuché 650.000. También he oído 3 millones. El hecho es que nuestro país era un desastre, nadie conoce las cifras. Sus palabras llegaron luego de criticar vía Twitter la decisión del juez de distrito, William Alsop, de suspender la cancelación de DACA hasta que se resuelvan litigios pendientes contra esa decisión que tomó Trump. Las implicaciones las explicó vía Skype el abogado de inmigración Luis Paoli. La corte más alta puede evaluar el caso y decir, ¿sabes qué? La orden que tomó el presidente Trump está dentro de los parámetros constitucionales, es válida y ahí termina todo. O pueden decir, el presidente se excedió. Bien, dudo mucho que la corte decida que el presidente se excedió de sus poderes. Pero por el momento el limbo legal en que se encontraban los soñadores llegó a su fin, dice Paoli, y se muestra optimista sobre una reforma inmigratoria. Estoy seguro que vamos a tener una legislación, vamos a tener algún programa nuevo para los DACA y toda esta litigación que hay sobre el DACA va a morir por sí mismo. La noticia fue recibida por el soñador Adrián Escárate como una victoria moral, pero no disipa la incertidumbre. Nos despertamos cada día no sabiendo si nos van a renovar el permiso de trabajo, no sabiendo si vamos a poder seguir conduciendo acá en el país legalmente. Entonces queremos que pase alguna legislación lo más pronto posible. Y dice estar listo para asumir la responsabilidad que acarrea un posible nuevo estatus. A través de trabajo, a través de pagando lo que se requiere, aplicar algún programa, no queremos amnistía, así queremos el derecho de poder tratar de vivir acá en paz, donde la mayoría de nosotros hemos vivido todas nuestras vidas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Crecen las expectativas por el resultado que se presume tendrá la nueva ronda de diálogos entre el gobierno venezolano y miembros de la oposición de ese país en República Dominicana a instancias de los cancilleres de los países que acompañan los acercamientos. La ronda comienza oficialmente mañana y en República Dominicana se encuentra Gesell Tobías, a quien le preguntamos con qué expectativas llegan las partes a la mesa y por qué, más que en otras rondas, Gesell, será fundamental el papel de los cancilleres. Hay muchísimas expectativas ahora mismo, Lina, de parte de ambos bandos, por así decirlo. Obviamente la oposición está buscando que finalmente se logren concretar algunos puntos y se logren acuerdos específicos sobre, por ejemplo, la continuación de la liberación de presos políticos, una fecha exacta para realizar las próximas elecciones presidenciales, pero que además se reconozca esta asamblea legislativa como legítima. Pero no obstante, por otra parte, el oficialismo bien busca que Estados Unidos levante las sanciones económicas y que se reconozca a ellos como esta asamblea constituyente legítima. Entonces, es ahí una de las más grandes fisuras. Ahora, los cancilleres juegan un rol muy importante porque son los garantes de que estas conversaciones tengan de alguna forma validez en Latinoamérica, a pesar de las divisiones que hay actualmente dentro de la oposición. Y a lo largo, el futuro de los venezolanos es lo que está en juego, Lina. Sino para Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, todos ellos han tenido, han sufrido pues, la influencia de esta ola migratoria venezolana. Indudablemente que si en Venezuela las situaciones retornaran
a su cauce y habría más estabilidad económica y social, estoy sin ninguna duda que muchos de los, por lo menos los que están aquí en República Dominicana, retornarían a Venezuela. Yo creo que las expectativas son las mismas del pueblo venezolano, nadie le está apostando a esa mesa de negociación, y no por falta nuestra. Creo que es por falta justamente de un régimen que no tiene respeto por sus interlocutores. Esel, muchas gracias. Seguiremos muy de cerca tu cubrimiento, no solo para El Mundo al Día, sino a través de los medios sociales de Boa Noticias, en Twitter, Facebook e Instagram. La Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, declaró nula e ilegal la emisión de la criptomoneda de ese país que el presidente Nicolás Maduro denomina Petro. Según la decisión legislativa, mediante la activación de la moneda digital, el gobierno intenta evitar el control sobre las operaciones de deuda pública, misión que está establecida en la Constitución. Tras el anuncio del jefe de Estado Nicolás Maduro sobre la creación del Petro, una moneda virtual respaldada por las reservas petroleras venezolanas, las reacciones en la nación sudamericana no se han hecho esperar. El Parlamento calificó de ilegal la iniciativa debido a que intenta evitar el control de las operaciones de deuda pública establecido en la Constitución. El gobierno pretende una vez más engañar a algunos inversionistas para poder recoger dinero, para seguir endeudando a la nación y para seguir alimentando la corrupción, que es lo que ha hecho que hoy Venezuela sea un país de miseria, un país donde la gente muere de hambre. Otra posición respecto al Petro es la del dirigente opositor Andrés Velázquez, quien destaca que eso se traducirá en mayor deuda para el país. El respaldo que ese criptoactivo tiene es nuestra reserva petrolera y nuestra reserva aurífera mineral en Guayana. Y la Constitución es clara y precisa. No se pueden enajenar ni nuestro petróleo ni nuestra riqueza mineral por nada del mundo. El superintendente nacional de la criptomoneda, Carlos Vargas, por su parte, llamó al empresariado venezolano a incorporarse al nuevo sistema económico Petro, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos hablando que muchísima gente va a poder comprar su Petro en un lapso no mayor de mes y medio, por decirte algo, ¿no? El gobierno insiste que con la regulación del mercado de las criptomonedas en Venezuela es posible llegar a generar mensualmente entre 20 y 200 millones de dólares en un lapso máximo de 24 meses. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Más adelante, Donald Trump ordena revisión de ley de difamación. Y la ciudad del futuro ya entró en acción. La Voz de América. Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles que ordenará una revisión de las leyes de difamación en el país. El mandatario se refirió explícitamente al tema durante un consejo de ministros en el que también celebró, entre otras cosas, la consecución de la más baja tasa de desempleo en la historia entre la población afroestadounidense. Belén Mora siguió el pronunciamiento del mandatario y le preguntamos a qué otros temas se refirió el presidente y por qué decidió anunciar medidas que parecieran similares a las que han tomado con respecto a la libertad de expresión gobiernos como el de Venezuela y Ecuador. Belén. Lina, el presidente se refirió además a temas como el recorte de impuestos, a las cifras de la economía estadounidense, a la seguridad fronteriza y a la tensión en la península coreana. Pero una de sus referencias más polémicas tiene que ver con el anuncio de revisar las leyes de difamación en los Estados Unidos. Frente a esa intención, el mandatario usó expresiones como la que señala que pondrá una fuerte atención a las que él cataloga como noticias falsas y aseguró que quien haga acusaciones tendrá que tener pruebas sólidas de ellas. Desde la perspectiva del mandatario, quienes sean víctimas de difamación tendrán, a partir de la revisión de la ley, un recurso significativo para defenderse. Nuestras actuales leyes antidifamación son un engaño y una desgracia y no representan los valores de Estados Unidos o la equidad estadounidense. Así que vamos a revisarlas cuidadosamente. Queremos equidad. No se pueden decir cosas falsas sabiendo que son falsas y sonreír mientras el dinero llueve sobre su cuenta bancaria. Belén, muchas gracias. Esperaba que el presidente ampliara estos temas de manera directa frente a los periodistas que cubren la Casa Blanca en una rueda de prensa programada para esta tarde, la primera de su tipo en este 2018. El presidente colombiano Juan Manuel Santos retiró al equipo negociador de su gobierno de la mesa de acercamientos con el ELN. En medio de esta coyuntura, desde la ONU, a donde llegó a solicitar la extensión de la misión del organismo para el proceso de paz, se pronunció el vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo. La visita del vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se dio el reporte de la misión de paz con las FARC, fue marcada por el reinicio de los ataques por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El nuevo impulso bélico interrumpe un frágil y difícil nuevo ciclo de negociaciones en Quito, Ecuador. La situación llevó al presidente Juan Manuel Santos a enviar un mensaje claro desde Bogotá. Inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada. La administración Santos evalúa el camino a seguir mientras, según el vicepresidente Naranjo, continúan comprometidos con buscar un camino viable para lograr la paz y mantener los acuerdos ya establecidos. Ya en el caso, no solamente de las FARC, sino en otros procesos colombianos, hablan de la necesidad de crear condiciones para ganar confianza en la negociación. Jean Arnault, líder de la misión de la ONU en Colombia, manifestó sus preocupaciones en torno al control del gobierno en áreas rurales, donde se ha registrado un incremento en la violencia, así como los retos del proceso de reinserción de los exmilitantes de las FARC. Asimismo, dejó en claro su preocupación frente a la situación con el ELN. Y aunque los líderes del ELN propusieron negociar un alto el fuego más fuerte, hasta hace poco se habían mantenido en silencio sobre la postura después del cese al fuego temporal de este miércoles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estará viajando a finales de esta semana a Colombia, cuando se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, así como miembros del equipo negociador y de las FARC. Asimismo, se desplazará durante el fin de semana al departamento del Meta, donde tendrá varios eventos públicos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Con José Pernalete, la Voz de América llegó a un asentamiento urbano a 3 horas de Miami, que ha sido definido como la ciudad del futuro. El centro poblacional está compuesto por 19.500 viviendas rodeadas de grandes extensiones de espacios verdes. El centro urbano es autosuficiente en materia energética gracias al poder solar y por ello tendrá niveles cero de emisión de gases. Hacia el centro de Florida se localiza el Babcock Ranch, un pueblo cuyos fundadores prometen convertirlo en la primera ciudad del futuro. En esencia, se trata de una urbanización para más de 190 mil casas donde no hay emisiones energéticas tóxicas. Las noches son siempre muy calladas y nunca hemos visto las estrellas en la noche como acá.
Nosotros vivíamos en Atlanta y el aire era turbio y sucio, y aquí el aire es tan puro. Richard Kinley y su esposa fueron los primeros habitantes del pueblo. Se mudaron de una metrópolis hacia este lugar porque creen en la necesidad de generar ambientes autosustentables, y acá podrán cultivar vegetales que podrán consumir sin ningún riesgo. Su confianza obtuvo su recompensa. Para mi sorpresa, cuando firmamos el contrato, nos dijeron: a propósito, ustedes son los primeros compradores. Yo les dije: wow, eso es interesante, deberían nombrarme alcalde. Y todos se rieron. Una semana después me dijeron que el lago que queda al lado de mi propiedad llevaría mi nombre, Kinley. Próximamente entrará en funcionamiento el sistema de transporte público en esta localidad. Se trata de unidades con energía alternativa y de conducción autónoma, es decir, no contarán con chofer. Toda la electricidad del pueblo es generada desde un campo cercano y se produce a través de más de 300.000 paneles solares instalados en un área que representa el tamaño de 200 canchas de fútbol. Este propósito ecológico es impartido en la escuela del lugar. Esa es la razón por la que estoy aquí. Yo creo que hay que involucrar a los estudiantes con lo que les rodea, que apliquen en escenarios reales todo el conocimiento que les estamos dando en las clases. Ellos están conectados con lo que hay acá afuera. Shannon Trees es la directora del Colegio del Pueblo. Allí estudian niños que habitan en localidades cercanas, a quienes instruyen en la importancia de cuidar el medio ambiente en un lugar de de su fundación. José Perralete, Voz de América, Condado de Charlotte. Después de la pausa, a solo pasos de un mundo robotizado y una candente decisión en manos del Comité Olímpico Internacional. La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Y llegó la hora de volver a Las Vegas. Durante su cobertura especial de la Feria de Tecnología Electrónica para el Consumo, CES, nuestro enviado especial, Arturo Martínez, nos presenta en esta emisión algunos de los avances más llamativos en uno de los campos en los que, a pasos agigantados y sin límites, sigue creciendo la ciencia, la robótica. Vía telefónica vamos a la sede del certamen para preguntarle a Arturo Martínez. Arturo, ¿qué te ha dejado sin aliento en materia de creación robótica de las novedades dadas a conocer en la feria de este año? Hola, Lina. Pues es que este año no solo hay un duelo de titanes entre las compañías Google y Amazon, que están compitiendo por llevarse el mercado de los asistentes de voz, que por cierto está contagiando también al sector de la robótica. Estamos viendo robots que están integrando estos asistentes de voz, robots con formas humanoides,
incluso hemos visto, Sony ha presentado un perro que es capaz de leer, un perro robótico, por supuesto, que es capaz de leer los gestos faciales y distinguir entre personas. Pero además hay otros objetos que se están adecuando también a la tecnología inteligente, y hemos visto maletas que son capaces de seguir a sus dueños por los aeropuertos, de gran utilidad, por cierto, e incluso armarios que son capaces de doblar la ropa. Nosotros hemos hecho una selección de lo más destacado. Arturo, vamos a ver a continuación la nota que nos presentaste y que nos preparaste sobre estas novedades tecnológicas en el mundo robótico. Hacer la vida más fácil parece ser la consigna de los fabricantes de robots que presentaron algunos de sus prototipos en la Feria de Tecnología CES en Las Vegas. La firma LG introdujo tres prototipos, uno que ya se encuentra operativo en los aeropuertos de Corea del Sur y los otros dos de uso industrial aún en fase de prueba. Uno que es para lo que sería hotelería, para llevar tus valijas, para que no las tengas que cargar. Otro que puede ser para llevarte cosas a la habitación. Y por último tenemos uno para el shopping, para que te lleve tus compras, para asistir a las personas con el pasaje, les puede guiar por todo el aeropuerto para encontrar esas puertas que a veces no encontramos. Otra de las propuestas llegó de la mano de Omron, una firma japonesa que participó por primera vez en la Feria CES. En la ocasión presentaron un prototipo de robot que interactúa con las personas y les enseña a jugar al tenis de mesa. Pero lo innovador, según los fabricantes, es la automatización del robot con el control, lo que permite dar una mejor respuesta. Todos los usos de inteligencia artificial. ¿Cómo puede la inteligencia artificial en todo ámbito y todo aspecto ayudar al humano a hacer su trabajo mejor? En términos de uso automotriz, en términos de uso de industria, en procesos de manufacturación. Sea en el hogar, en el supermercado, en el trabajo o en el aeropuerto, el futuro parece conectar cada vez más a los humanos con la inteligencia artificial. Arturo Martínez, Voz de América, Las Vegas. Arturo, sé que sigues ahí escuchándonos, ya sabemos que para mañana nos contarás todo lo que has visto en materia de drones y por supuesto también te seguimos en vivo en nuestras plataformas sociales. La participación de Corea del Norte aún no está oficialmente garantizada en los Juegos Olímpicos de invierno. A pesar de la voluntad política que para que ello ocurra, la decisión final está ahora en manos del Comité Olímpico Internacional. La aprobación oficial deberá esperar hasta el 20 de enero, cuando las partes se reúnan en Lausana, Suiza, para determinar, entre otras cosas, el número y los nombres de los deportistas y directivos del Comité Olímpico de Corea del Norte, ya que todas las fechas límites de registro ya vencieron. La competencia deportiva tendrá lugar en Corea del Sur entre febrero y marzo de este año. En breve, microperlas para salvar el mundo acuático. Y desde las pistas de la Fórmula 1, innovación para autos deportivos. La Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
compañía Ocean Infinity con sede en Houston encuentra en menos de 90 días los restos del avión siniestrado de las aerolíneas malasias desaparecido en 2014. Recibirá $70 millones. Bajo esta condición se reabrió una nueva búsqueda de los restos de la aeronave. Los microplásticos son piezas de polímeros de menos de 5 milímetros. Forman parte de las decenas de millones de toneladas de plástico que cada año van a dar al océano afectando la vida del ecosistema. Un proceso con microperlas podría ayudar a encontrar una solución ante esta creciente fuente de contaminación. Las microperlas se pueden encontrar en una gran cantidad de productos de belleza y cuidado personal. Trillones de ellos se abren paso en nuestros océanos donde pueden ser devorados por la vida marina. Sabemos que cualquier plástico en el medio marino no es bueno. Sabemos que los animales marinos los consumen. Pueden ser ingeridos directamente en los peces. Y mientras todavía estamos buscando evidencia adicional sobre el impacto en la salud humana, el punto es que no necesitan estar allí. Existen otras sustancias disponibles que no dañan a los animales, dice Tipper Lewis, ejecutiva de una compañía de cuidado orgánico de la piel basada en Gran Bretaña. Aquí tenemos polvo de piedra pómez que utilizamos en productos para el cuerpo. Es un poco más exfoliante. Y tenemos un gran polvo de arroz que usamos en nuestros exfoliantes faciales también. Y los beneficios de estos es que nunca usamos plástico. Todos son biodegradables, por lo que se descomponen en los océanos, no entran en la cadena alimentaria y no terminamos comiéndonos. Las tiendas en Gran Bretaña tienen hasta julio para eliminar todos los productos de microperlas de sus estantes. La prohibición es parte de los esfuerzos en curso en todo el mundo para reducir la enorme cantidad de plásticos que contamina los océanos y las vías fluviales. Henry Llanos, Voz de América. Una revolución automotriz se gesta desde la Fórmula 1. Un nuevo chasis con el que ya compiten algunos de estos bólidos pronto comenzará a ser parte de la producción de los vehículos deportivos. Si lo que se busca es diseñar un superdeportivo eléctrico sin desarrollar una transmisión, esta es su plataforma. Craig Wilson, gerente de Williams Advanced Engineering, dice que su plataforma FW-EVX se traduce en autos eléctricos comerciales más livianos, más seguros y más verdes, con mayor alcance y mejor desempeño. El concepto era demostrar cuál era el arte de lo posible en la plataforma que podía mejorar el peso y al mismo tiempo mejorar algunas de las capacidades aerodinámicas. Tenemos una serie de innovaciones en la plataforma de las cuales estamos entusiasmados por ser ideales para una aplicación comercial. Dos enormes parachoques actúan como embudo del aire en los marcos de los coches que también son el radiador, diseñado para mantener la batería a la temperatura adecuada. El director técnico de Williams, Paul McNamara, señala que las cajas de batería son de fibra de carbono plegada y son parte de la estructura. Ahora es bastante difícil saber qué es batería y qué es chasis porque hemos formado módulos estructurales y los módulos son una agrupación de celdas y por lo tanto se sujetan a la placa base. Están topados entre sí, contribuyendo a la rigidez de lo que la gente originalmente llamaría una batería que ahora es parte de nuestro chasis. El FW-EVX se puede comprar con opciones de tracción delantera, trasera o cuatro ruedas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con una tradición ecuatoriana nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La celebración de un carnaval le da la bienvenida al Año Nuevo y aunque parezca una contradicción, los habitantes se disfrazan con máscaras gigantes del diablo para recibir bendiciones. Cuentan los habitantes que hace un siglo los jóvenes de poblaciones vecinas querían llamar la atención de las mujeres de Píllaro y decidieron disfrazarse con este tipo de máscara. Pues la evidencia de que no solo lograron la atención de las jóvenes está en esta nueva versión de su carnaval. Les informó Lina Correa.